Se tiene el siguiente cuadro de valores, A y B, y lo vemos por columna. Cuando A vale 2, B vale 60. Cuando A vale 16, B vale 30. Cuando A vale 54, B vale 20. Cuando A vale 250, B vale N. Y nos pide calcular N. Muy bien. Decimos solución. Perfecto. En dicha solución, profesor, tendríamos nosotros el siguiente criterio. Veamos. A ver. Ya. Profesor, voy a hacer que mi constante matemática de A y B que se estén multiplicando. Ya. Y le voy a llevar a este valor X al menor. O quizás X por A. Puede ser. Una idea puede ser la potencia, otra idea es la multiplicación. Le pongo. ¿Y por qué no lo divide, profe? Lo va a decir el valor X. Lo va a decir. No hay problema. Hazlo inversa o hazlo directa. Perfecto. ¿O por qué no le pongo X a él? También. O sea, hay dos ideas. Una primera, uno. Yo te diría que podría ser que uno de ellos esté multiplicado por un valor X. Y esto es por B. Y esto sería 2. ¿Con cuál de ellas podría salir? Es lo que nosotros ahora vamos a ver. Entonces decimos, trabajando con 1. Con 1. Profesor, si yo trabajo con 1, estaría diciendo 1 A a la X multiplicado por B. Entonces voy a hallar X. Si A es 2, le debo a la X, B es 60. Esto será igual. De nuevo, A es 16 a la X, B es 30. Entonces acá, profesor, 1 y 2. Él pasa a dividir y yo digo que 2, que el valor 2, profesor, el valor 2, 2, este 2 es igual a 16 sobre X sobre 2 a la X. Esto, profesor, significa lo siguiente, acá, 2 es igual 16 sobre 2. Y como ambos están elevados a la X, se puede poner uno solo. Y este es 2 a la 8 a la X. 16 entre 2, 8. Este sería, profesor, 2 al cubo. 2 al cubo elevado a la X. Listo. Este es 2 a la 1. Es igual a 2 a la 3X. ¿Qué significa acá, profesor? Que 1 es igual a 3 a la X. A bases iguales en una igualdad, se igualan los exponentes. Y X vale 1 tercio. Ah, profe, entonces la fórmula ahora va a ser que K es igual a A a la 1 tercio por B. Ya está. Voy a probar entonces, ahora sí me salió, ¿ve? Salió, ¿ve? Entonces, esto significa, profesor, entonces, que trabajando el primero de 2 a la 1 tercio multiplicado por 60 debe ser igual, el último, 250 a la 1 tercio por n. Él pasa a dividir. Y como es un tercio, puedo ponerlo 2 sobre 250, todo elevado a la 1 tercio, multiplicado por 60 es igual a n. Esto, profesor, si yo me doy cuenta, este es 1 sobre 125. Elevado a la 1 tercio, multiplicado por 60 es igual a n. Pero 125, profesor,
Es 5 al cubo, porque 5 por 5, 25 por 5, 125. Esto significa que 1 sobre 5 elevado al cubo, todo esto elevado a la 1 tercio, multiplicado por 60 es igual a n. Ah, profe, profesor, puedo decir, potencia y raíz se van y queda 1 quinto multiplicado por 60 es igual a n. Quinta 1, quinta 12. Entonces, n es igual a 12. Ahora, yo te digo, a ver, prueba que si es x a la a, hayas x y cumple o no cumple. Vamos a verlo juntos mejor, vamos a verlo juntos. Profesor, aquí. A ver, ¿cumplirá o no cumplirá ese valor? Cuando digo yo, profesor acá, cuando digo yo, a ver, ya, que el valor acá ahora yo digo que el valor K sea igual a un X por A multiplicado por B. Voy a reemplazarlo. X por 2. Multiplicado por B, que es 16. Ah, no, que es 60, disculpa. Que es 60. Es igual a un X multiplicado por 16 y multiplicado por B, que es 30. Pero, profesor, acá hay un problema. X y X se anularon. Entonces, este método no es con esto. Date cuenta que hay problemas que hay que buscar el tanteo lógico matemático.